3:30 de la tarde. Yo estoy sentado acá. Ana María, mi mujer, está sentada acá. Y 1,30 m, más o menos, calculemos 1,40, 1,35 de las patas del sillón izquierdo está sentada mi hija Adriana. La posición física del padre, la madre y la hija es importante. La posición física. Bueno, porque la posición física evoca, sugiere o relaciona el tipo de vínculo que existe entre el padre, la madre y la hija. Cómo nos besamos, cómo nos apretamos, cómo nos queremos, cómo nos mordemos o cómo nos chupamos. Es importante la posición física. Sábado, 3:30 de la tarde. La posición física mía de los sábados a las 3:30 de la tarde es más o menos la siguiente. Posición casi matemática. Yo tengo la pierna derecha en ángulo agudo y la izquierda en ángulo recto. La pierna derecha en ángulo agudo está levantado el talón unos 4 o 5 centímetros del piso. De tal modo que está en mi posición de todos los sábados a la tarde desde hace varios años. Esta posición física no es una posición arbitraria, suelta o normal. No estoy muy cómodo así. Pero en cambio es una posición física importantísima que si la trato de pensar es una historia de amor. Esta posición física. Resulta raro decir una historia de amor. Yo lo escucho ahora. Lo mío es una historia de amor. Yo jugaba rugby. Rugby, pelota volada, los puntos. Jugaba en primera. Tenía un físico excepcional. Calculaba sacarme 50 años. Mamá, porque era uno hace 50 años. Jugaba en segunda línea, second line. Y entonces me tiraban la pelota. Era muy lindo el rugby en esa época, pero no eran los grandes estadios. Ferro, grandes tribunas, mucha gente, no. Era lindo, porque había nada más que un pequeño alambre. Un pequeño alambre donde venían las novias. Se ponían así delante y nos miraban a nosotros. No venía mucha gente a ver el partido. Nosotros estábamos pendientes de dónde estaba la novia de cada uno. Cuando la pescábamos, era toda una sinfonía melódica, los ojos de ella, los ojos nuestros. Luego tiraba la pelota, jugaba en la línea. Si tiraba la pelota, yo tenía que tratar de levantarme. En el aire me levantaba, era muy ágil, me agarraba la pelota en el aire y la agarraba. Y en el aire la agarraba y cuando venía cayendo la miraba a Ana María. Tenía unos ojos celestes preciosos. Yo la miraba y era una endocrinología, un amor. Una pasión, esa sensación de amor que no se siente todos los días. Y menos a esta edad. La noche yo la veía y me sentía la tierra. La pelota inclusive en el aire cayendo, pero era más fuerte la mirada de ella que se sostenía que la caída de la pelota al suelo en mis brazos. Por ahí la miraba y, bueno, y por ahí alguien decía, ¡pasada, boludo! Estaba jugando al rugby. Y ahí viene el drama, ahí viene el drama. ¿Cómo mantener a través de los años ese amor? Evidentemente esta posición es una posición sofisticada, estudiada, neurológicamente calibrada, antropológicamente orientada.
físicamente estudiar. ¿Pero por qué? Al verla a Ana María, yo, claro, pasan los años, yo soy más grande que ella, y a través de los años yo he querido recrear esa imagen. No es la imagen, no, es la endocrinología de lo que yo sentía con mi cuerpo al verla a ella con esos ojos celestes que parecían magnetismo. Se clavaban en mis ojos en una correa de amor. ¿Cómo hacer? Porque evidentemente después te imaginarás que con los años hay una decadencia física, química, neurológica, biológica, sexual, lo hay. La vida es así, indefinidamente así. ¿Cómo hacer? Y acá viene la magia. Yo he tratado de estudiar cuáles son las posiciones físicas mías que a través de los años he tratado de cultivar para poder todavía mantener la seducción de mi mujer que me ve, me ha visto crecer hasta la determinación. ¿Cómo hacer para hacer esto? Y esto es una buena posición. ¿Por qué? Si suena el timbre o el teléfono, lo tengo muy estudiado. Es la única posición física que yo me puedo levantar. No me caigo. Elegante, el fin. Suerte vos que me hiciera más Al Pacino. Me colocara así. Suena el timbre del teléfono, no me voy a levantar. ¡Ay! Me agarra la hernia de disco. ¿Qué cuesta? Porque mis amigos me dicen, ya es cagón, siempre sometido a tu mujer. No, no es sometido. Es que yo estoy tratando de seguir revitalizando el amor que tuvimos. ¿Y esto qué cuesta? Llamar a la inteligencia. Claro, yo espero a veces que un boludo, que mi mujer que está a mi lado, cuando yo me levanto así, diga, ¡ah! Es el mismo de antes. ¡Qué lindo hombre me tocó en la vida! Digo, ¡qué hombre! Pero no dice nada. Desde hace 15 años no dice nada. Muchas veces amigos me critican y me dicen, yo para nada más. No te puedes someter así y hacer ejercicio físico para que tu mujer te vea mal. Y bueno, ¿qué querés? Amén, ley de la vida. A la medida que el hombre avance en edad, se vuelve más chico. Se encoge en todos los niveles. Y entonces uno queda más dependiente de la mujer, más hijo, de la mujer más madre. Tiene mucho cuidado. Es lindo, pero no tanto. Entonces, hay que tener el cuidado de eso. Yo me cuido. Me cuido bastante. Además, hay otra cosa jodida también, que es el asunto de que tampoco te podés pasar la tarde, así. Me levanto. Por ahí me doy un calambre de la pila de los calambres. ¡Ah! Ella ni se da cuenta del calambre. El calambre en el gemelo izquierdo duele muchísimo. A la gente joven también. Y es curioso porque antes me humillaba la mirada del otro cuando me acalambraba o me pasaba. Ahora no, me humillo solo. Necesito hablar solo. Cuidas a la vida, miramos qué interesante, qué curioso. Si nosotros dividimos la vida en microgestos, pequeños gestos, arbitrarios gestos, chiquitos, la vida es muy graciosa. Nos hemos estado viendo, la vida es graciosa, pero hay que dividirla en sectores, sectorizar microgestos. Cuando uno quiere en la vida la completud, la comprensión global de la vida, es una mierda. La completud de la existencia, de la totalidad. Entonces mejor dividir en pedacitos y pasarla bien cortando en pedacitos. Que yo me pregunto a veces, ¿qué es lo que odio de Ana María? Porque la adoro, por eso la odio. ¿Qué? La dependencia. Claro, la necesidad de estar 3 o 4 horas yo así, haciendo ejercicio,
y ella es totalmente autónoma. Parece que ella está al lado mío, pero sin mí. Quiero decir, está en otra cosa. Y yo estoy totalmente dependiente. Me levanto ahora, reparo un poquitito, todavía. Ahora que sí, ahora que me paso horas. Se me pone hiperémico el costado izquierdo. Pedrotización de la cara hasta acá. Por acá está. Pero no estoy protestando. No me gusta protestar contra la adversidad. No. Son actos de amor. Me agarro del amor, no de la intensidad. Me agarro de la pasión y no de la derrota. No me gusta ser llorón. Ana María, a esa hora, está sentada a mi lado, estudia inglés, ¿qué carajo se ha dado por estudiar inglés? Con una intensidad como si fuera fundamental en su vida. Estudia con un aparato enorme que se coloca acá, enorme aparato, estoy hablando para allá, para vos, para el último del rincón, enorme aparato que se coloca acá, estudia inglés. Yo digo, sí, a eso de las 5 de la tarde, pará. Y me dijera, mi amor, ¿querés un té? Yo me muero. Pero no me ofrece té desde, qué sé, el Independiente Campeón hace 6 años. Es terrible. Y humilde. Y una cosa muy importante que es teórica. Y acá sí no, es libre la cosa. La rodilla es mala. Ella estudia, pero con las rodillas juntas, muy apretadas. Hasta hace una semana, no quiero mentir, porque no estoy aquí para mentir, sino para decir la verdad. Yo antes, esta rodilla, la sabría cerrar cuando yo quería. Desde hace 8 años, ni con torniquete. Pero es interesante. Una casi epistemológica. ¿En qué sentido? Quiere decir que el cierre de las piernas, el cierre de las piernas, tiene que ver básicamente con el desgaste en el amor. Yo no lo vivo como que está cerrada las piernas, porque se las quiero abrir. Yo vivo que este cierre tiene que ver con el desgaste del amor. El amor no resiste siempre igual, y mete pata, y mete pata, mete pata, y sí, no. Se va desgastando en ciertas cosas y puede ser que puedas cubrirlo con otras cosas, si te va bien, con otras cosas. Pero esto, básicamente esto se va desgastando. Y eso hay que aceptar. La posición física de mi hija Adriana, que está más o menos 1,30 m, está en ese momento ahí con nosotros. Es así. Está sentada estudiando historia. Se sienta así, que es una manera de sentarse mía también. Y de ella. Estudia historia y a eso de las 3 de la tarde gira la cabeza hacia la derecha y me mira. Me vuelvo loco. Esa mirada a las 3:30, 4 de la tarde me mira. Yo siento que me dice, papá, vos y yo siempre sentados así. Pero lo veo con un acto de amor. Ana María me se la cuenta todo esto. Y eso de las 6, hace un movimiento rápido, muy tímido, porque muy interesante la relación de un hombre grande con una preadolescente o adolescente. Está lleno de amor, de pudor, de sensualidad. Sensualidad. Vergüenza, de inhibición, lo cual hace una mezcla candorosa, preciosa. Entonces ella me mira y yo siento que me dice, te quiero, papá. Me muero. Te quiero, papá. Te quiero. Sabemos que la posición física, lo hemos visto, es importante.
la posición física del padre, la madre y la hija. Sábado, 4:30 de la tarde. Yo estoy sentado ahí, medio acalambrado, pero macho, medio así estaba. Él estudiando inglés y de repente fui y sonó el timbre. Después de la puerta de arriba, yo estaba así, menudo patente, yo estaba así, serían 4:30, 4:35, me levanto. Nunca me levanté mejor. Porque a mí hice un giro hacia la derecha, medio así, como para completar la levantada, como si no se levantara y girara. Ni me miró. Yo abrí la puerta de la casa y ahí apareció un tipo bien, muy difícil precisar y definir a veces qué es un tipo bien. Tipo bien es un tipo bien. No, van a la sala, cara, la Ñuma, Salvador, San Giorgio. Tengo una especie de caleidoscópico musical, un ritornero melódico. Gente bien. La gente bien nace. Tienen una estética que yo admiro. Vamos a dejarlo de favor. Yo admiro. Además hacen otras cosas muy lindas con el cuerpo. Y si vos lo mirás bien, es estudiante. No, es muy negro. Como si estuvieran, no sé, mal pensado, como si estuvieran en un pony de polvo. Muy lento, porque todo lo negro es inadvertido. No sé, pero si era con nosotros. Es inadvertido, tiene que entrar así, lo vi. Bueno, no sé, siempre me ha resultado, no sé, la gente fina me mata, me mató siempre. Y él me miró, ocupó tanto mi casa, tanto, el régimen de su cuerpo, no es biológico, sino lo que afectaba en mí su cuerpo, parecía que se había metido hasta acá. En un momento tuve la impresión que yo había tocado el timbre a pedir huevos en la casa de él. Era él que venía a mi casa. Y entonces me dice, ¿verdad? Yo quisiera hablar, si me permite, con su hija Adriana. 10 minutitos, nada más. Después voy a hablar con usted y con su mujer. Una mala. Cuando hacía esto, yo me le miré la mano. Y lo decía. Yo quise hablar con su hija Adriana. Cosa que no hacemos, con su hija Adriana. Yo me llamaba. ¿Cómo era para Cadet? Cadet, iba a decir. Bien, una cosa para esto. Además, otra cosa que hace la gente fina es que no mira la cara. Mucho. Fíjate bien. Dice, no es como nosotros. ¿Cómo te va, Florinda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, tu nena, ¿cómo te va? Bien. Apenas te miran, pasa la cara. Yo quiero ser 10 minutitos, no, ya estaba mirando para allá, me dejaba bien el aire. Eso muy fina. No mirar mucho, sino hablar, salir. Y otra cosa maravillosa que la tiene Moreno Campo. Se pasa de Moreno Campo, que la tiene él, escúchenlo hablar, escúchenlo bien. Creo que está en Estados Unidos. Que es que no pronuncian las vocales. Cuando hablo. Esto se les da una distinción maravillosa. Mírame,
Yo me meaba. No, pero tanta distinción junta. Esto del tartamudeo, que ese día a mí tuve la mala leche. Se me ocurrió como hacer como de doble, de medio imitarlo. Estaba agrandado. Entonces, claro, no se puede, hay una cosa importantísima, es muy difícil imitar a la gente fina. Podés hacer el papelón de la pintura. No. Los hombres todavía, porque nos compramos ropa azul, podemos disimular más. La mina. No. Entonces, estaba así. Estaba así. Y se fue la mano. Agaló. Estaba la mano. Y se dijo, lo escuché en medio. Se me ocurrió tartamudear. Como, ¿sí? Para tratar de ser fino. Se muy duro. ¿Usted quiere ver? ¿Cómo hija? ¿Adriana? Casi me ahogo. Y él me miró. Como mira negro. Sí. Sin sobrar, por eso tienen clase y ganan. Tienen clase y ganan, tienen clase. ¿Eh? Entonces me miró y ya yo me di cuenta que tengo el encontre. Vamos a aclararlo bien. O sea, es una cosa para que entiendan. No estamos en la época de hambre. No, estamos en época de hambre. Yo soy disléxico. Y si me cuesta mucho entender bien presente, pasado, futuro, el tiempo, no tiene un carajo en la cabeza. Yo me imaginé que se refería a un periodo anterior, es decir, de atrás. Pero más bien yo lo que le sigo a la gente es la cacofonía. Y como él dijo, de antes, a mí lo que me sonó es, yo soy el padre. ¡Sí, el padre! Y me miró, me hizo una mirada media de perfil, como si me hubiera sido un pelotudo. Grande. Así, entonces, yo estaba esperando que mi mujer, siempre los hombres esperamos que la mujer de uno, se levantara y dijera, ¡yo soy la madre! Entonces, medio la miré para que me ayudara. Y él lo pescó. Pescó que yo estaba haciendo toda esta parodia para él. No me dijo nada. Me llama la atención que tuve la impresión de que no hubiera pescado mi relación con la mujer desde el pecho. Que toda la relación de dependencia mía, no con mi mujer y con Adriana, sino con todas las mujeres y minas que tenía, lo hubiera pescado bien. Lo hubiera pescado bien. ¿Cómo es posible este tipo de otra clase de mujer? Es maravilloso. Como pesca. No, yo no dije nada. Él me miró. Y me miró. Y me miró cuando yo hice eso de que se dio cuenta de que estaba humillado. Y me dio una. Hizo una mirada como si dijera, a todos, no te calentes, a todos los hombres en un momento nos pasa lo mismo. Esto que estás viviendo. Ahí me dio, fue una mirada. No era sobrante, ¿eh? Una mirada como de conmiseración, pero de consonancia. Somos iguales. Una especie de alianza de clases de calzonudos. Al cuerpo. Yo sentí una emoción en serio, verdadera, frente a este hombre. Y entonces se me ocurrió tirarlo a abrazar. Se me ocurrió, me emocionó, me hice así. Y así la verdad, tiré el labio hacia adelante. Eso de hombre, no, pero. Claro, la gente habla, se habla, no se toca. Entonces, cuando el tipo vio que el italiano le avanzaba, hizo este mundo. Yo quedé mal. Fíjate con lo que.
sacara el labio para adentro. Nadie me veía y estaba solo. Para quise disimular, pero disimular a mí mismo. Y entonces yo mismo, para disimularme a mí mismo, digo, ando mal de la boca. No, la clase alta no se toca. No sé si ustedes han ido al polo, tuve un tipo un día, un abierto de palabras, el polo, el polo del mundo, se la vendí. Vas a ver a Chapalefú, Chapalefú 2, con los genios. Bueno, está la gente financiera, la final, cosas así. Sí, pues. Y entonces, estaba la mina ahí, estaba ahí, lo que es muy bueno, mirar cómo se saluda la clase alta. La clase alta, más hola, ¿cómo te va, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ya, no van para atrás. Se encuentran todos. ¡Hola, hola, Marcelo! Conocerlos bien. Entonces, claro, estaba así, yo estaba acá, después del papelón. Y cuando Ana María ve que el tipo me zafa y hace así, está con la mano izquierda acá. Es curioso, yo no tengo la imagen de Adriana en este momento, de la nena. Lo que veo en la mano izquierda de la gafa, no veo la mano de Adriana, ni el cuerpo de Adriana, veo la mano izquierda de acá. Y entonces, Ana María, que estaba acá, pega un salto, como si hubiera invadido la propiedad privada, y se tira sobre él. Y él, como es la clase alta de esquivadora, no, apenas percibió un movimiento de la silla, hace esto. Y Ana María se hizo mierda con él. Bueno, no, no te rías. Yo me puse contento. Me tenía hinchado, ¿no? 8 horas esperando ahí. Se golpeó así, ¿sabes? Le agarró la sonrisa en la mitad. Ahora sí. Ahora sí veo la mano izquierda de él y la mano derecha de Adriana. Adriana está parada, está incorporada. Bueno, yo digo que Adriana le da la mano, con suma naturalidad le da la mano. La mano izquierda de él está acá, la mano derecha de Adriana está acá, la mano izquierda de él está acá. No había violencia, no había violencia, era natural como se la llevaba. Natural, natural, se la llevaba. Cuando Adriana está acá me mira y yo siento que con los ojos me dice, quiero papá. Yo estaba espantoso, sobre todo por este camino de los dos. Y él, con ella van caminando por el corredor hacia el ascensor, que era 10 metros. En el momento que yo iba a salir hacia ellos, hay otro tipo que se me cruza enfrente. Dice, por favor, señor, no estamos en la época de antes. Por favor, vamos a hablar con la niña y le vamos a dejar la niña acá. Por favor. No estamos en la época de antes. Como era más bajo, yo miré por los hombros de él hacia donde estaba Adriana y el otro hombre y vi un último movimiento de Adriana. El último movimiento que vi de Adriana en mi vida. Que hacía así. Y de golpe se dio vuelta. Dios, papá. De acá, del ascensor. Adiós, papá. Yo no sé cómo llegué a esta silla, cómo quiero decir, me imagino, pero no sé en mi mente cuál es la imagen para estar sentado acá. No lo tengo, sé que estaba sentado acá. Que se habían ido, que Ana María estaba acá, parada, y Ana María me miró a los ojos como no nos miramos los matrimonios normales
me miró más allá de. Es mirar más allá de los ojos a los ojos. Había una mirada que me sobrepasaba. Después Ana María está acá, después está acá. Hay otra mirada de Ana María está acá, otro movimiento, acá. Yo estoy sentado acá. Pongo la mano izquierda acá. Ana María hace un último movimiento que es así. Y el último es así. Ponen la mano derecha acá, yo pongo la izquierda mía acá y le tomo la mano a María. Curioso. Curioso porque son muchos años de casado. Le tomo la mano. Todo estaba aquí, en ese toma de manos. No había palabras, no había nada que agregar, nada que decir. Estaba todo acá. Yo le tomo la mano. En ese silencio abrumador, yo pienso, esta es mi mujer. Esta es mi mujer. Y los dos miramos cómo se la llevaba a Adriana. Tenía tanta gana de hablar, Tita, con vos. Tanta gana de hablar. Vos sabés que no me sale la palabra bien. Tanta gana de hablar. Con Ana María parece increíble. En un momento como este, con Ana María, que deberíamos estar más juntos que nunca, estamos evitando mirarnos y enfrentarnos. Estoy viviendo como un sueño, Tita. Como si de golpe se abriera la puerta de ahí y apareciera Adriana como todos los días. Como todos los días. Vos lo conociste bien, Ana María, mi equipo. Vos es que fuimos una pareja de enamorados que nos quisimos mucho, pero también fuimos una pareja triste y resignada, esperando algo que nunca llegaba, y paralizados los dos por una ilusión. Todos nuestros diálogos desembocaban siempre en lo mismo, en esa especial frustración de la espera. Habíamos agotado todas las instancias, todos los tratamientos médicos, sin embargo los dos estábamos aferrados a la esperanza. Por eso cada mes, Tita, cada mes que venía, esperábamos el milagro del silencio. Pero sin hablar, se había acabado el silencio. Era un compartir el silencio cada mes, esperando cada mes que pasaba. Y después la llegada de Adriana, Tita. Yo te puedo asegurar, Tita, que Adriana cambió nuestra pareja. Nosotros fuimos una pareja antes de Adriana y después fuimos otra pareja. Nos han quitado la vida, Tita.
Mi sei quitado la vida, tío. Me siento tan solo, tan vacío. Es que nada tiene sentido para mí, tío. Nada tiene. Destruido. Siento que tengo el tenor, la costilla, tengo un agujero calle, no me cubro. No me cubro. La desesperación es no poder imaginar, no poder ver nunca más a Adriana en mi vida. No lo aguanto más. ¿Cómo poder imaginar eso? Antes teníamos la ilusión por la esperanza. Ahora tengo el recuerdo, pero sin la esperanza. Nunca quise a nadie más en mi vida que a la nena. Y me la robaron, Tito, me la robaron. Con mentiras, sabias mentiras que solamente esta gente es capaz de transformar. Lo vuelve malo, lo justo en injusto. Cuando la calumnia de esta gente echa a rodar, todos los valores se trastocan. Yo pensaba que la maldad es una cosa abstracta, teórica. Pero cuando la veo encarnada en personas de carne y hueso, que gritan, insultan, calumnian y persiguen, Tita, persiguen, como si hubieran nacido para eso, para perseguir. Siento tan solo, Tita, tan vacío. Me cuesta sacar las palabras. ¿No sabes qué? En estas circunstancias uno se aferra a los recuerdos. ¿A qué te vas a aferrar? A las fotos o los recuerdos. Yo prefiero aferrarme a los recuerdos. De cada recuerdo, cuando tengo un recuerdo, lo agarro así. ¡Ah! 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 Los domingos a la mañana, tipo. Los domingos a la mañana. El día que la sacamos a pasear a la nena con Ana María. A la María leí un diario, yo leí otro diario. Eso de las 9:00, 9:00, tenía la nena. Se colocaba en el medio de los dos, no decía nada, no era como los demás chicos que gritan, ¿a dónde vamos a ir, papá? No, no, no decía nada, ¿sabes? Silencio absoluto. Nosotros terminábamos de leer el diario, ella cerraba el diario, le ponía un vestidito de broderín, no me olvido, un rosa. Y después nos íbamos a desayunar a lo de don Ignacio. ¿Te acuerdas de don Ignacio? ¿Te acuerdas de don Ignacio? Vamos a lo de don Ignacio. Que apenas nos veía salir a los tres por la vereda y caminar hacia él, gritaba apenas la veía la nena y a nosotros dos caminando juntos. ¡Me dieron unas con dulce mantecas para la niña Adriana! ¡Me dieron unas con dulce mantecas para la niña Adriana! Ya escuché. ¿Eh? Ya escuché. Después la sacábamos a pasear, íbamos a veces íbamos por algún ahí tal parque. Al cine. Vos no tenés idea la paz, el amor infinito y la paciencia infinita que le tenía Ana María Adriana. Como si hubiera almacenado tantos años de amor y lo hubiera volcado de golpe sobre la arena. Don Ignacio vino a verme el otro día. El viejo la quería mucho a la nena, pero mucho, de los años que la conoció la quería mucho. Vino a verme el otro día, se puso un saquito Sport, el único que debe estar, un marrón, muy en serio, tocó el timbre, yo lo abrí.
tipo se puso a llorar, puta, hizo llorar a mí también. Yo agarré y lo abracé. No nos tocaba más. Abrazo de macho, tita, de los de antes, carajo. Yo nunca lloré tanto, tita. Y cuando murió mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! Bajó 10 kilos, 11 kilos desde que llegaron a la nena. Era que era tan solidaria en el barrio, tan solidaria. Tú sabes que no vino nadie a verla desde que llevaron a la nena, nadie. Se está volviendo loca, tita. Vos sabés que te encierran en el cuarto y habla como si estuviera con la nena. Y después viene acá, a la cocina, y dice: no puede ser, no puede ser, no puede ser. Se queda 3 horas. Lo dejaron solo, tita. En este país de mierda, de cagones, de cabrones, nos dejaron solos, tita, desde que llevaron la bandera. En este país, hijos de mil putas, de cabrones, de cagones y de llorones, nos dejaron sé que el otro día yo le hice una bien días antes que se la llevaron a la nena, le hicimos para el cumpleaños un té, invitamos a la chica en el chico del colegio. No sé que Ana María me dice, ahora no te hagas el timbre, el chuca, no te hagas el timbre, cuando vengan los padres, salí, saludá, que está el señor, que está, no te escondas en el cuarto. Sí. Yo me puse en el medio. Estaban todos los chicos, la chica del colegio. Había una francesita. Creo que se llamaba Michelle. Natalie. Entonces vinieron a buscar a los padres y de repente apareció François, que jugaba conmigo en Racing Deportiva francés. La punta de él. Empezamos a hablar de rugby, de fútbol, era increíble. Hablamos de la máquina, calculamos el tiempo. Muñoz, Moreno, Paternero, Lagún, hablamos de fútbol. ¿Por qué no vamos al fútbol ahora? Nos comemos un buen saco de chorizo y no, yo me iba a salir al perro, vamos a ver un partido. Vamos a ver el fútbol, ¿qué te parece el partido? Sí, porque yo no sé, El otro día fui a lo de Don Paco, ¿te acuerdas de Don Paco? Farmacéutico. ¿Te acordás? Fui a pedir una zapatilla el día domingo, estaba de turno Don Paco. Un servicial, siempre llegó. Le pago las aspirinas, algo así. Y lo veo en la puerta, François, acá, parado acá, un metro y medio. Digo, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Pues te comes?
sonó el teléfono. No ves, no ves, lo contestaron. Ana María agarró el tubo, como una loca, se puso la nena, sos vos, pero te debes hablar y podés escuchar, escuchame, 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 Adrianita, te están pegando, te están haciendo algo. Adriana, hablame, hablame, como vuelvo loca, Adriana, hablame, la puta, detá. Hola Adriana, ¿no hables? Escucha. Escucha, si sos vos. Quiero que sepas que papito y mamita están acá. Rezando por vos todos los días, nena. Todos los días. Y pensad que si nosotros estamos. No sé, tío, terrible. No sé qué pensar. No sé, yo creo que. Yo sabía que esto algún día me iba a pasar a mí. Pero nunca pensé que iba a ser así. Un golpe demasiado brutal, demasiado de golpe. No, no, no lo pensé, tío. ¿Qué te voy a mentir? Así que pienso. Si no le habíamos haber dicho algo a la nena, haberle explicado algo, haberle comentado algo. Pero no, lo quisimos. Lo quisimos. Pienso si no nos equivocamos en nada. Lo pienso, todo lo digo. Porque tú lo lees en la televisión, en la radio, en el teatro, en cualquier lado. Pero uno piensa, a mí nunca me va a pasar, a mí me pasa. Una sola vez al día la puedo ver a Ana María, que está ahí, habla como si estuviera con la nena, ahí. Habla como si estuviera con la nena. Mira acá, y no puede ser, no puede ser. Una sola vez al día, a las 12 de la noche la veo salir del cuarto. La veo salir del cuarto de Eduardo. Ana, vení, vení, quiero hablar con vos. Es nada más que para compartir algo, nos equivocamos en algo. Ah, mirá, Ana, mirá, mirá ese bien. Mirame, Ana, mirá. No, no nos equivocamos en algo, ¿eh? No lo debemos haber dicho algo a la gente. ¡Ana, mirá, me querés! ¡Ana, mirá, me querés! ¡Mirame a mí! ¡Mirame a mí! ¡A mí! Pero ella no habla, no come, no ríe. Se está volviendo loca, Tita. Y yo tengo miedo por ella. Y también tengo miedo por mí. Por mí. Sé que a veces se pensó si lo mejor que pudiera pasarnos a los dos. Mira. Tengo miedo que te vayas.
tengo que empezar a trabajar, no puedo ser que me quede al lado si tengo a la María. Tengo que empezar a trabajar, ¿me entendés? A laburar. Y no puedo dejarla sola, está como una loca, ahora no estuviera con la negra acá, él no puede ser, y ahora le paso una hora como si estuviera con la negra. Tengo tanto odio, tita, tanto resentimiento, lo dejaron solo, solo lo dejaron. ¿Sabes lo que es solo? Tengo miedo que te vayas, y se vuelva loca delante mío, no lo había puesto por nada. Quédate una semana más. Quédate miedo. Una semana. Sé que te habían venido a buscar. Vení, vení, mi amor, vení. Papá y mamá, vení, vení, mamá. Cuando se me acercan, se me empieza a fumar la cara de golpe, se me fumo. Toda la noche soy lo mismo, tita. La veo venir otra vez a la otra noche. Y le cuento, se me fuma. Toda la noche. Pasa lo mismo. Toda la noche. Estás en lo mismo. Es uno. Y a veces, cuando estoy en pleno sueño, yo sé que es un sueño, pues ya lo soñé varias veces. Y adentro del sueño digo, no, es verdad, es verdad, es verdad, ahí viene, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Sabes para qué? Para aguantar la imagen. 3 segundos. Me engaño 3 segundos para aguantar la imagen, para verla venir, para aguantar. Santa María, es Santa María. Thank you.
Vos sabés, Tita, que la nena sufrió mucho. Primero, lo de los padres. Y ahora esto. Vos sabés cómo yo lo conocí. Al padre Adrián. ¿Se conté con usted? Él tenía, cuando lo conocí, un buraco acá en el frontal, 10 centímetros. Pero pareció un redonde. Después tenía, le habían encajado un balazo de 6, que uno creo que era 45. Tenía acá del orificio derecho, a la comisura orbicular, tenía un agujero, se le veía el piso de la boca, se le veía. Y acá en el parietal tenía abierto, salida de masa encefálica. Pareció una fruta, parece. Y él le había tirado una, con una 45, estaba apoyando en la cama. Para mí que le pusieron acá. ¡Bum! Porque le voló la cara. O sea, que la cara. Mirá que he visto accidente, como médico, he visto accidente. Nunca, nunca, que está tan estúpido. Yo no tenía cara, pero un pedacito así de cara. La mamá de Adrián. A ver. De oficio de médico. Los muchachos me llamaron para ver si estaban vivos. Un domingo a la tarde, pero era 5 de la tarde. Yo me puse a guardar polvo. Me llevé el aparatito de la presión. ¿Te acordás? El aparatito cuando me recibió el médico de New York, que pasó de un viaje, el Rosarito. Me puse el aparatito de la presión en el guardapolvo blanco. Prefiero el tuyo. Acá ya Menada 2030, no me olvido más. Primer piso. Y dos pisos de medio. Y toqué el timbre. Y aparece uno de los muchachos. Tenía una cosa acá, una pistola, ¿no? Una escopeta colgada. Estaba lleno de sangre. Y en un mirín para así, en la ventana también había otro dos. Y no le sabe. Y el muchacho me dijo, mire, es el doctor. Sí, ya. ¿Por qué? No, porque nosotros lo llamamos de la institución. Porque queríamos que usted certificara si la señora está viva. Porque está hace poco gritado y queríamos que certificara usted la muerte. Si es que está muerta. Yo la miré así. No lo podía creer, no podía creer. No tenía cara. ¿Usted quiere que yo certifique que la señora está muerta? Sí, doctor. Queremos que usted certifique. ¿Por qué? Se colocó con nosotros dos contra la pared. Yo agarré el aparatito de la presión arterial, me arregló papa rosadito. Y la niña estaba así. No tenía cara, era muy feo mirar. No tenía cara. Y yo le tomé la presión, lo miraba, lo creo. Pero la señora ha fallecido. Me lo dice otra vez, que la señora fallecía. Y lo puso. ¡Qué agresivo! ¿Quiere usted certificar a eso? ¡Pah! Se fueron los tres. Dejaron su... No lo sabe lo que era eso, tío. La sangre que había ahí, los pedazos de seso. Había arriba colgado sangre en la cámara toda roja, en el bar, estaba todo bañado de sangre. Yo me quedé solo ahí. La puta de los padres. El papá y la mamá de Adrián eran fanáticos, hijos de mil puta. Si no los cagabas a balazo, los madrugabas. Al otro día te ponían un bombazo que hacían estallar. ¡Hijo de mi puta! La gente muy joven, muy contigo, 22 años, 23. Yo agarré. Me fui a mirarlo, me saqué guardapolvo. Era impresionante el piso. Había seso por todos lados, era impresionante. Miré así, me quedé.
quedé impresionado porque era gente tan joven que me impresionaban un poco. De repente empecé a escuchar un ruido en el otro cuarto. En el otro cuarto un ruido, abrí la puerta. ¿Y qué me encuentro, tío? Estaba Adriana en un andador, gente de un año, en un andador así. Un hijo de mil putas, tiene la nena acá, la puta que te parió. Tiene la nena acá, hijo de mil putas. Inservible. Inservible. Incapaz. Qué hijo de puta. Y la nena estaba ahí y me miraba. Y yo la agarré a la nena, del andador. Miré. Esto es un milagro de Dios, no había nadie, tío. Es un regalo de Dios. Tantos años esperando con Ana María una nena. La vengo a tener ahora. Tanta necesidad de amarte. Vení, querido, vení. Cuando uno me miraba, con ojo celeste también. Me miraba. Toqué el timbre. Apareció antes. Agarré a Adrián. Esta nena es nuestra. No pregunten nada. Esta nena es nuestra. Me la daré yo. ¡Ya! Enseñamos a decir papá y mamá de entrada. Estaba tan sola la nena y nosotros teníamos tanta ganas de darle un nena, tanta ganas de darle amor. Te digo, eran épocas terribles, Tita, me acuerdo. Había que cagarse todo el día varado. Todo. Cuando suena el teléfono, yo pienso que puede ser la nena. Pienso que puede ser la nena, que no la dejan hablar, que no me puede escuchar en el teléfono. Pero la nena. ¡No hables, escucha! ¡Escucha! Quiero que sepa. Por vos rezando todos los días, mira. Todos los días. No hablé, rezá. Pedí a Dios. Y si las cosas siguen así, van bien encaminadas. Léelo diario, mi amor. Van bien encaminadas. Si las cosas siguen así, y Dios quiere, dentro de muy poco, antes de lo que vos te crees, muy poco, vamos a estar juntos otra vez los tres. Otra vez los tres.
Ricky Evans y Tato Pavlovsky concibieron esta obra hace ya muchos años, entre el año 84 y el año 85. Comentábamos que hay en esta sala alumnos que han nacido en aquellos años. Es decir, que esta obra tiene la edad de algunos de ustedes. Cuando vuestros padres lo estaban concibiendo ustedes, tanto Pablo y Susy Eva estaban concibiendo esta obra. Y vamos a pedirles que nos cuenten algo sobre el proceso creador que dio lugar a lo que acabamos de presenciar. Muy brevemente. Muy brevemente, bueno, ella siempre es mi testigo. Curioso el teatro, la creación, porque uno no, si te dedicas a pensar mucho, no creas nada. Me habían pedido una obra y yo estaba con Susi en Uruguay, ¿no? La Paloma. La Paloma. Y me pidieron un monólogo. De repente empecé a ver literalmente a los personajes. Empecé a ver literalmente en mi padre, raptor, como es el médico de potestad, raptor, pero que había establecido con ellos una relación muy cariñosa a través de los años. Y vi la obra, y la escribí en 25 minutos. Yo estaba ahí y le reí, no, mucho no me dijo, yo tampoco mucho, la noche se me dijo. No, soy independiente de la mujer. A la noche comimos con amigos, le leímos. Bueno, no le leímos esto, tal vez, porque esto es teatro puro. Esto es teatro puro, es algo que no es leer, sino el cuerpo en afección. Es mi forma de teatro. No es que esto sea teatro, es mi forma de teatro. Bueno, y llegamos a Buenos Aires y le hicimos con Brisky, que dirigió. Después Brisky se fue. No iba nadie, pero Buenos Aires no estaba en 35 para ver, porque un estreno mío hubiera llevado, ya llevaba más gente, ¿no? Creo que había, pero no, uno se equivocó, bueno, pasó una cosa muy curiosa, que esto no lo hacía con sus hijos, lo hacía con dos muchachos varones, yo vivía con un hombre y otro hombre. Pero los dos muchachos, uno se fue a venir a Europa y el otro adentro de una función lo vino a buscar a la mujer con un revólver para matar. Y no me paraba, no sé qué. Y así nos caga balazo a los dos. No lo hace más. En ese momento fuimos a Brasil. Y en Brasil había dos funciones para derechos humanos por la obra. Yo digo, ya, si vas a tener que hacer de papel de mujer. Pero ¿quién vas a ser? Y entonces pensamos, me corregime, que era bueno que fuera Ana María Tita, que el médico le había dicho, mire, él va a hacer un ritual siempre. Acompáñelo si lo quiere, acompáñelo. No la va a tocar, va a ser un ritual. Y no lo internamos ya. Ahora, ¿qué pasó? Termino acá. Lo curioso es que esta obra se hacía en un lugar chiquitísimo, un lugar sin Buenos Aires, iban algunos. De repente fue un español, la vio. Se quedó duro el español. Director de un festival en Cádiz, 86. Y a partir de ahí,
con Susi fui a 50 festivales internacionales de espectadores. Ganamos premios muy importantes. Ahora, ¿qué tiene de linda esta obra para mí? Y para Susi seguro. Que siempre que la hacemos, nos involucramos mucho. Nos involucramos en lo tortuoso de la mentalidad de estos seres. Y entonces, es curioso porque tenía más éxito afuera, en los festivales, que ganamos, ¿no? Cuando veníamos acá, la hacíamos 3-4 veces. Pero cada vez que la hacemos, calculan ustedes que estamos a 22 años. Ahora han ganado un premio en el Festival Internacional por 3-4 años, por esta hora. Sería algo interesante para pensar, que yo no me he podido, porque el teatro no me interesa pensar, es que cuando Susi Paz puso un lugar de mujer, el cuerpo de la mujer, salieron los dos hombres, el personaje mío creció. Creció enormemente. Había hizo una improvisación una vez, como si el cuerpo de la mujer en escena hiciera crecer al hombre. Bueno, la hemos hecho mucho, ¿no? Algunas veces alguien nos pide la segunda de un lugar así, o si no, 5 funciones, 6 funciones. Pero de todas las obras que yo tengo, yo siempre digo, ¿cómo es tu teatro? Porque no lo ubico, que no lo ubico, no viste Potestad. No, sin tener. Alguna vez que la vean de ver Potestad, ahí está todo mi teatro. Todo lo que yo conceptualicé de teatro, todo mi teatro está ahí. El cuerpo del teatro, todo está ahí. Además están todas las obras, pero ahí en esa obra está todo mi teatro. De tal modo que ustedes han visto todo, no hay más, no hay más. Sido de alguna manera alguna polémica con ciertos sectores de la izquierda, con la Carlota sobre todo, porque ella sostiene que no puede ser que no sea tan simpático, un hijo de puta no es simpático, artista simpaticísimo. Agradabilísimo, justo, sensible. Es un concepto maniqueo que tenemos de la izquierda, nosotros somos de izquierda con la gente de derecha. No es así. Ni los grandes teóricos que han escrito sobre la tortura, ni Goldhagen, ni Todorov, ni Bruno Levi, ni Bruno Bechstein, ni Mauricio Rosenthal, que fue tu Camargo estuvo en una cárcel de 2 por 1,20, 10 años en el video, 10 años. Y me decía, escribió un libro muy importante que se llama El Mundo. Memorias del Calabozo. Memorias del Calabozo, que no lo dice nadie, creo, acá. Y él decía que el torturador lo torturaba él, el negativo. Es decir, lo que yo sostengo es que la tortura es una institución, la institución forma subjetividad. Vos agarrás chicos de 20 años y le metes en la cabeza ideas, te llevas de 20, 19 a donde vos querés. Si le haces nada más que ideas, ideas, ideas en la cabeza. Y decía que el torturador era muy curioso porque hablaba con la mujer, o representaba a la mujer, comían facturas juntos, tenía un chate de arroz. Entonces los dos juntos comiendo torta frita, pero el lunes a las 3 de la tarde decía disculpa, Mauricio, la temática. Sí. Es decir, era un hijo de puta en el sentido tradicional, ¿no? Que era otro devenir, ni siquiera yo hablaría de eso. Esto es un lugar que se abre para pensar mucho, para pensar.
caracterizar, pero creo que hay mucho escrito también. De todos modos, vamos a la aquí ahora. Para mí fue muy lindo hacerlo, estoy seguro que para tú también. ¿Quieres decir algo? No, estoy muy emocionada. Sí, me parece emocionante hacer esta obra para que esté tan joven. Sí. Tiene un sentido el teatro, tiene un sentido. Porque lo que hoy se sintió acá, yo defiendo el teatro, digo, pero si vos el teatro lo hacés con un cuerpo, no necesitás maquinaria, necesitas con una música, necesitas poco. Lo que nosotros nos sentimos afectados, actores y espectadores hoy, fue muy fuerte. Y lo veías en términos de energía. Muy fuerte. Esto es el teatro. Bueno.